Lázaro Cárdenas gobernó de 1934 a 1940. Durante sus 6 años de presidencia surgieron distintos movimientos culturales. Algunos de ellos fueron la educación socialista. Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas se estableció el socialismo en México. Fue así como la educación tomó un giro socialista. La educación socialista tenía como objetivo promover el derecho a la educación para toda la población mexicana, libre de influencias eclesiásticas, es decir, brindar educación laica. Una de las características principales de la educación socialista es que va dirigida a toda la población de manera igualitaria. Un suceso importante en el gobierno de Cárdenas fue la reforma del artículo 3 en 1934. Este establecía que la educación que imparte el Estado será socialista, excluyendo así toda doctrina religiosa. En 1934, el PRN propuso una reforma educativa para el artículo 3, para primaria y secundaria, en la que la enseñanza debía orientarse en los postulados de la Revolución Mexicana. Al ser aprobada esta reforma por el Congreso, surgieron dos tipos de protestas. Por un lado, los integrantes de universidades que querían unirse a la reforma socialista, y por otro lado, los que desde un principio se oponían a esta reforma en cualquier nivel. Como consecuencia de esta reforma, en el año de 1935 se originaron muchas huelgas y conflictos. La novela revolucionaria. La principal característica de la novela de esta época es que se centró en la guerra y en las condiciones sociales en las que se desarrolló la Revolución Mexicana. Algunos de los poetas sobresalientes fueron José Juan Tablada y Ramón López Velarde. Rebelión de Saturnino Cedillo. El general Saturnino Cedillo había participado en la Revolución Mexicana. Fue gobernador de San Luis Potosí en 1927 hasta 1931, pero aun cuando dejó de gobernar, seguía haciendo un importante papel en este estado. Cedillo estaba en desacuerdo con la reforma agraria de Cárdenas. Es por eso que Cárdenas le pidió la renuncia como secretario. Cedillo se refugió en su rancho de Palomas, donde formó un grupo anticardenista. Cárdenas le pide a Cedillo que entregue sus armas, a lo que él respondió con el manifiesto a la nación en contra del presidente, surgiendo así una revuelta de agraristas armados. Cedillo murió asesinado en manos de tropas federales en 1939. Política internacional. Durante la Guerra Civil Española, Cárdenas brinda asilo a inmigrantes españoles que estaban en contra del régimen establecido por Francisco Franco.